Muy bien, bueno, en primer lugar, bueno, el agradecimiento, digamos, forzoso por las características que esto tiene. Muchísimas gracias a la gente de mi oficina. Creo que la labor que se está haciendo es algo sin precedentes a nivel internacional. Realmente, si nos hubieran dicho un par de años atrás que íbamos a poder tener una conferencia todos los días por casi un año, no lo hubiéramos creído jamás. Y bueno, tanto Henry como toda la gente de mi oficina, como Alfonso, han logrado, digamos, lo que era considerado imposible. La verdad que muchísimas gracias a la gente de mi oficina y felicitaciones. Bueno, en principio comienzo, como siempre, con el logo de mi oficina, el logo de la Federación de Entidades Filatélicas de la República Argentina y los dos centros de los cuales soy socio, el Centro Filatélico Mediterráneo, que soy uno de los fundadores, y la Asociación Filatélica de Rosario. Bueno, a ver que no me lo está tomando. La charla de hoy va a tratar de las herramientas de la historia postal argentina. Lo que vamos a tocar es un pantallazo de todas las herramientas necesarias para hacer un estudio concienzudo de historia postal. Si bien voy a tomar elementos de Argentina, todo lo que voy a decir es válido prácticamente para cualquier país, porque en principio las herramientas son casi siempre las mismas o son sumamente parecidas. Bueno, esto nace a partir de un libro que escribí hace ya 5 años, la Enciclopedia de Historia Postal de la República Argentina, donde comienzo la enciclopedia planteando esta necesidad de que haya algo de que compendie un poco todas las herramientas que necesita un historiador postal para poder hacer un análisis de historia postal con cierto nivel de seriedad y cierto nivel de calidad. Empecemos por algo básico. Primero, ¿qué es la historia postal? Vamos a empezar con, obviamente, la definición de la Federación Internacional de Filatelia en el Reglamento de Evaluación de Colecciones. Si la historia postal es el estudio del desarrollo de los servicios de manejo de la correspondencia. Por consiguiente, una gama de temas abarca este estudio que se inicia cuando una pieza de correo entra en el sistema de manejo de correspondencia y culmina cuando la misma es entregada al destinatario. A pesar que la clase de historia postal fue creada para manejar el desarrollo de tarifas postales y rutas postales a través del tiempo, igualmente ha acomodado otros aspectos, además de las tarifas y rutas, tales como marcas oficiales que se colocaban en la correspondencia. Estas marcas especiales pueden originarse en autoridades postales o cualquier otra agencia, gubernamental o privada, que participa dentro del procesamiento de la correspondencia. Por lo tanto, el estudio filatélico de la historia postal representa la identificación y análisis de varias marcas encontradas en piezas de correos y sus funciones, para concluir y explicar cómo fue procesado el correo. Este punto es importantísimo porque yo diría que casi engloba a los demás. La historia postal puede incluir los siguientes aspectos: tarifas postales, privilegios libres de franqueo, rutas postales, operaciones de agentes de envíos, desinfección de correo, censura postal de correo, así como también la censura de correo por otras agencias gubernamentales. Acá, bueno, lo que hago recalcar es que el punto 4 medio como que engloba prácticamente a todos los demás. Otro posible enfoque abarca un estudio de las marcas encontradas en el correo y su clasificación de acuerdo a su apariencia. Esto vendría a ser la marcofilia, ¿no es cierto? Que el estudio de las marcas postales, que en realidad, digamos, es parte de la historia postal, pero es una parte nomás. La historia postal también puede ser vista o analizada dependiendo de la categoría de los destinatarios. Por ejemplo, correo de prisioneros civil, correo de prisioneros de guerra y de internados, correo militar, etc. Finalmente, un tema de presentación puede ser individualizado y analizado basado en el método de transporte de correo. Correo ferroviario, oficinas postales ambulantes, sería el caso más común. Ya en la conferencia que di anteriormente, vimos que era mucho más amplio, di como cerca de 50 alternativas, además de las oficinas postales ambulantes. Correo marítimo, correo aéreo, etc. ¿No es cierto? Vemos que sigue el párrafo 4 dominando un poco lo que es el tema de la historia postal, basándose principalmente en las marcas.
Y la Sociedad Británica de Historia Postal lo define de una manera un poco más concisa, pero que para mí está más clara y me gusta más la definición, por eso la pongo. El estudio del sistema postal y su funcionamiento como una colección de materiales relacionados que ilustran episodios históricos de los sistemas de correos diferentes. La verdad que es muy, muy sintética y creo que abarca, con una pequeña frase abarca todo. Bien, vamos a ver cuáles son las herramientas. Para poder estudiar todo esto que hemos dicho, vamos a necesitar un montón de material, además de la pieza postal propiamente dicha. O sea, si yo tengo una carta, la carta sola no me sirve para hacer un verdadero análisis de historia postal o un estudio realmente profundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? La historia postal, lo que vamos a necesitar es tomar herramientas que nos ayuden a completar este estudio. La primera es el análisis de las fundaciones de ciudades y colonización del territorio, sobre todo cuando uno hace una historia postal colonial. La evolución histórica, política, militar y económica. Las postas están vinculadas mucho con esto. Los datos estadísticos y demográficos, que ayer hablábamos bastante. La cartografía, mapas, atlas geográficos, tratados de geografía. Los medios de comunicación empleados para el transporte de la correspondencia, como ferrocarriles, diligencias, vapores. Las leyes y decretos, reglamentos de la actividad postal y las comunicaciones. Las leyes de tarifas, las leyes y decretos reglamentarios de las distintas vías de comunicación empleadas, las guías y anuarios de correo, los catálogos de marcas postales, los estudios de marcas privadas y oficiales de uso postal o de uso no postal, los contratos y documentos que atañen a la actividad postal y a los medios empleados por estas, los reglamentos de empresas prestatarias de servicio, ya sea correo, mensajería, correos privados, las partes de rutas de ferrocarriles, las partes de rutas de vapores, las partes de rutas de mensajerías, las características propias de esos medios empleados, tales como el tipo, el nombre, el tonelaje, la capacidad de carga y algunas otras características propias, las rutas seguidas por estos mismos medios, la situación político-militar, económica, que afecta a la normal distribución de la correspondencia, los convenios postales o que atañen a la actividad postal o de comunicaciones, la información sobre accidentes y situaciones anómalas que afecten al correo y las comunicaciones, las licencias y o privilegios especiales, los usos tempranos y tardíos de las distintas emisiones o tiradas de sellos, los libros y relatos de época, la bibliografía histórica existente, la bibliografía postal existente, los datos generales de archivos históricos, bibliotecas y otros de ese estilo, periódicos de época, revistas y propagandas, avisos comerciales y otros documentos no oficiales, tablas de contenido que indiquen qué hace referencia a cada documento, índices temáticos por localidades, cronológicos, etcétera, que permitan encontrar toda la información necesaria en forma ágil y efectiva. Y por último, o sea, como pueden ver, son un montón, digamos, de aspectos, vamos a ir viendo cada uno, los últimos los vamos a ir pasando algunos un poco más rápido, los que son los que normalmente se dan en todos los casos, vamos a hacer más hincapié en los no tan vistos. Y por último, aunque muchas veces se toma esto como principales referencias, que yo los pongo como última situación, son las referencias históricas y filatélicas, o sea, lo que se dice que pasó, ya que todo mito y toda leyenda tiene en algún lado a veces remoto un origen en un hecho real. Es muy común de que muchas veces se tome a partir del me dijeron que, o tal persona que trabajaba en tal lado comentó que, y termina siendo el boca a boca que, como todo teléfono descompuesto, muchas veces llega al final con un montón de, digamos, de agregados y de quitas que hacen que finalmente eso termina siendo casi un mito o una leyenda, y muchas veces muy lejos de la verdadera realidad. Por eso lo pongo al final. Es lo último que yo tomaría en cuenta. Las colecciones particulares de documentos, cartas o pliegos que sumen con la descripción de cada pieza una reserva documental de todas y cada una de las principales piezas existentes. Esto puede ayudar a saber qué es lo que hay,
pero en general es poco lo que ayuda a un estudio concienzudo de historia postal. Yo prefiero más bien ir a la documentación original que el tomar las cartas y ver, uy, mira, con la cantidad que hay, o las cartas de estas características, darían aparentemente la sensación que... En general eso a mí personalmente no me parece un estudio serio desde el punto de vista historiográfico. O sea, yo como historiador lo miro más desde un punto de vista de historia que la clásica de historia postal. Y notarán ustedes que Internet y Wikipedia fueron ignorados. Les aclaro, no es una omisión. Nunca confíen en lo que encuentran en Internet o en Wikipedia. ¿Por qué? Porque no tienen una referencia documental válida. Vayan siempre al documento original cuando necesiten una herramienta que sea sensible, que sea verídica y que sea confiable. Vamos a empezar algunos puntos. Las fundaciones de ciudades y colonización del territorio. El proceso de poblamiento en la época colonial se podría dividir conceptualmente en tres etapas fundamentales. La etapa fundacional y colonizadora, que se dio en los primeros años del, por así llamarlo, descubrimiento de esta zona del mundo por parte de los españoles. Va desde la primera fundación, en el caso de Argentina, el Fuerte de Santi Espíritu, en 1527, por Sebastián Gaboto, hasta fines del siglo XVI, en el cual se crea el Virreinato del Perú. La etapa peruana, o sea, en esta primera etapa prácticamente no hay elementos filatélicos, o sea, prácticamente se podría, desde el punto de vista de historia postal, en casi su totalidad ignorar. Salvo algunas piezas que he visto en la colección de Julio César Ponce, que realmente dan que pensar. La etapa peruana se dio a partir de la creación del Virreinato del Perú, asignándosele a este por demás... por demás virreinato, una extensión de territorio realmente extensa, que abarcaba toda América prácticamente, abarcando casi la totalidad de Sudamérica. Abarca el periodo de este tiempo, desde fines del siglo XVI a mediados del XVIII. La etapa virreinal se dio a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1777, separándose un extenso territorio que abarca lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Chile, parte de Brasil, en una nueva jurisdicción. En estos casos, bueno, lo que tenemos, la mayoría de las situaciones serían cartas de características virreinales antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, o mientras duró el virreinato antes de la Revolución de Mayo, y de la realidad, digamos, yo lo tomaría más bien antes de la independencia argentina. Hay un periodo entre 1810 y 1816 en el cual, digamos, yo creo que entra en ambas categorías. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos de ese tipo de elementos postales. El primero, este que dice Indias, particularmente como la correspondencia en Sudamérica no partía nunca desde Buenos Aires, Buenos Aires no tiene marca de Indias, ¿no es cierto? Pero puede haber algunas cartas que hayan salido eventualmente de alguna parte del territorio del Virreinato del Río de la Plata, que lleven esta marca, porque esta se ponía en el momento que llegaba a España por el lado de, digamos, saliendo por Perú, saliendo en realidad por Cartagena de Indias. ¿No es cierto? Acá tenemos algunas situaciones, por ejemplo, que se daría, por ejemplo, a nivel de algunas notas especiales, bueno, esta es mi colección, por ejemplo, del momento de la toma de Uruguay por parte de Brasil. Tendríamos acá después el tema de las postas. Las postas es algo que es fundamental y lo que llevaría a poder entender el cómo era la distribución de la correspondencia desde el momento en que don Domingo Basavilbaso, en 1767, crea, digamos, los chasquis ordinarios en lo que era el Virreinato del Río de la Plata, y crea todo un montón de carreras de postas. Estas fueron, en su momento, están bastante bien documentadas en el libro El Lazarillo de los Ciegos Caminantes, escrito por Concolor Corvo, que narra el viaje de Alonso Carrió de la Bandera, recorriendo como visitador de postas todas las postas. Acá vemos algunos casos de postas y las leguas que había, desde Buenos Aires, en principio, como hasta pasando Tucumán, hasta la provincia de Salta. Muy bien, estas postas eran un lugar donde uno cuando iba en carretas, a caballo, donde sea, o las mismas diligencias,
se detenían para poder descansar y cambiar caballos. No siempre las postas eran grandes, a veces eran simples dormidas, que era un lugar donde uno podía descansar y dar un poco de pastizaje a los caballos y bueyes. Después tenemos los datos estadísticos y demográficos, que obviamente son fundamentales para poder entender el flujo de correspondencia que existe en cada localidad, en cada provincia. En principio, lo que hoy entendemos como provincias, originalmente eran solamente una sola ciudad, la ciudad capital, y muy eventualmente una, a lo sumo dos ciudades muy pequeñas, pueblitos muy pequeños en ese territorio. Es así como vemos que en 1809, antes de la Revolución de Mayo, la población era sumamente chica, pero vemos ciertas características que son curiosas. Por ejemplo, Córdoba tenía más población que Buenos Aires, y sin embargo es mucho más grande la correspondencia que uno puede esperar de Buenos Aires. Entonces hay cosas que no cierran, por ejemplo, el hecho de que Santiago del Estero como ciudad era del tamaño de Buenos Aires, y sin embargo Santiago del Estero casi no tiene ningún tipo de correspondencia en estas épocas. ¿No es cierto? Acá vamos viendo la evolución de la población hasta 1920. Esto sirve como referencia a nivel de cantidad de población, pero a nivel de flujo de correspondencia, estos datos crudos, tal cual como se ven en los registros estadísticos, demográficos, en los censos, no siempre sirve. ¿Por qué? Porque la correspondencia no era enviada por todos, sino que dependía muchísimo del nivel de alfabetismo, y a su vez, no solamente del alfabetismo, sino de cuál era la cantidad de población nativa, porque si todos eran nativos del lugar y había muy poca población inmigrante o emigrante, la correspondencia evidentemente iba a ser muy poca. Nadie manda una carta a donde no conoce. Vemos acá de esta época, ¿no es cierto?, algunas cartas que han ido justamente por el lado de las postas. Esta, por ejemplo, que va a Carlota, esta viene de Chile a Córdoba, ha tenido que pasar forzosamente por la carrera de las postas. Lo mismo esta, que son correspondencias de tipo militar, que han ido forzosamente por las postas. Vemos acá en el censo de 1869, vamos a hacer un pequeño análisis, que es lo que yo les decía con respecto a lo que muchas veces se debe tener en cuenta. Si analizamos la población como dato único y como dato crudo, esto nos diría que, en teoría, en Santiago del Estero se debería escribir la misma cantidad que en Buenos Aires, y en Córdoba se debería escribir más cantidad. ¿No es cierto? Y acá hay cosas que no cierran. Santa Fe tiene la mitad de la población de Córdoba, y uno diría, bueno, de acuerdo al dato crudo, Santa Fe debería tener menos correspondencia, y sin embargo es al revés. La ciudad de Rosario tiene mucho más correspondencia que Córdoba en esta época. Vamos a analizar el porqué. Esto es un análisis, bueno, que como buen ingeniero uno, digamos, normalmente se pone a analizar, digamos, sobre todo siendo profesor de estadística y de matemática. Entonces, analicemos la población nativa. Vemos que la ciudad de Buenos Aires, de los 177.000 habitantes que tenía, solamente 83.000 eran nativos. Más de la mitad no eran del lugar, de los cuales 6.500 eran de otra provincia, o sea, había 89.000 argentinos y 88.000 extranjeros. Si analizamos Córdoba, que es lo que decía, de los 210.000 habitantes, 201.000 eran nativos. Solamente eran de otras provincias extranjeros 7.000, de otras provincias 1.700 extranjeros. En Santa Fe, de los 89.000, 48.000 eran nativos, 26.000 de otras provincias, y teníamos 13.000 extranjeros. Esto, cuando analizamos la población no nativa, vemos que cambia muchísimo la pinta y la estructura poblacional, porque estos van a ser justamente lo que van a escribir principalmente, van a ser los principales gestores de correspondencia. Si a eso lo multiplicamos por el alfabetismo, o sea, el total de la población que sabía leer y escribir, que por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires era el 30%, y en la ciudad de Córdoba el 14%, vemos que la diferencia se achica muchísimo más. Y acá vemos la explicación por qué en Buenos Aires había 34.000 personas que escribían, y en la ciudad de Córdoba había solamente 8.300.
lo cual explica el por qué hay mucho más flujo de correspondencia en Buenos Aires que en el resto del país. Lo mismo pasa con Santa Fe, fíjense, 10.000. Y Santiago del Estero, que tenía tanta población, solamente hay 2.000 que pueden llegar a escribir. Este pequeño análisis puede ser muy útil para cuando uno tiene que analizar el nivel de rareza sin conocer de antemano el flujo o las estadísticas de correspondencia. Después tenemos el tema de cartografía. La cartografía incluye mapas, atlas geográficos, tratados de geografía. Vemos acá algunos mapas, bueno, obviamente estos son del periodo previrreinal, inclusive. Esto es el comienzo de la ciudad de Buenos Aires y el Río de la Plata. Vemos acá cuando finalmente se forma el virreinato del Río de la Plata, el tamaño que tenía, ¿no es cierto? Y acá vemos, por ejemplo, vemos esto también ayuda muchísimo a entender la variación del país, el cómo el territorio nacional iba cambiando, también cambia la estructura, digamos, de las comunicaciones y de la misma historia postal. Si analizamos la Argentina en 1852 hasta 1862, no se puede analizar de la misma manera que hoy. ¿Por qué? Porque la Confederación Argentina era un país y el Estado de Buenos Aires era otro. Por ende, la correspondencia entre uno y otro evidentemente tenía digamos, no se daba tanto como si fuera un único país. Entonces, la correspondencia entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación evidentemente se va a hacer mucho más escasa. Si tenemos en cuenta inclusive la estructura interna de cada ciudad en cada época, esto también nos ayuda a poder ubicarnos a nivel de la posibilidad de conectividad que tenemos. Dentro de la misma ciudad de Buenos Aires, el hecho de que tengan ferrocarriles que la surcaban y tuvieran buzones en cada esquina, ayudó muchísimo a que haya un flujo altísimo de correspondencia. Todo esto lo analizo, de hecho, en un libro que yo ya he escrito, que se llama Demografía y Cartografía, y en otro libro que se llama, ay, no lo puse, que se llama, digamos, no, está bien, Demografía y Cartografía, perdón, esos dos, en ese libro, y en la Enciclopedia de Historia Postal al principio. Después tenemos los medios de comunicación empleados para el transporte de la correspondencia, los ferrocarriles, las diligencias, los vapores. ¿Qué pasa? Estos medios fueron cambiando con el tiempo. Inicialmente lo único que había eran solamente carretas, correos a caballo y posteriormente diligencia a partir de 1852. ¿Qué pasa? En 1857 comienza, se inaugura un 29 de agosto, el primer ferrocarril en el territorio actual de la República Argentina. Esto genera un gran cambio, una gran diferencia a lo que teníamos originalmente. Y se genera, como quien dice, una explosión, no solamente en lo demográfico y en lo económico, sino también en el flujo de correspondencia. Las mensajerías que existían en su momento se aggiornan a la creación de las vías férreas, cambiando sus rutas, que en vez de ser longitudinales pasan a ser transversales a las líneas del ferrocarril. El ferrocarril significa un cambio grandísimo, sobre todo en el territorio argentino, un territorio extenso, muy grande, de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, de que sin las vías del ferrocarril hubiera sido literalmente imposible poder unir. Estas vías fueron creadas y fueron construidas a mano, a razón en las épocas en las cuales fue el auge principal del ferrocarril, se llegaron a construir en Argentina en los alfines de 1890, casi 2.000 kilómetros de vías férreas por año. O sea, casi 3 kilómetros por día, perdón, casi 6 kilómetros por día. Vemos también en esto es fundamental el conocer cuáles eran los medios que teníamos. Vemos acá los distintos tipos de trenes y una cosa que es muy importante y clave con la correspondencia, los famosos furgones postales. De este tema, yo llevo escrito ya 4 libros específicamente del ferrocarril. El primero del ferrocarril oeste, el comienzo, los primeros 5 años, después un segundo tomo, saqué sobre lo mismo, Ferroveras y Postales, que trata del ferrocarril en la provincia de Córdoba, y los buzones, que también estarían entre los medios. Después tenemos lo que es leyes, decretos, reglamentos de la actividad postal y las comunicaciones. Acá es importantísimo el poder llegar a disponer de bibliografía y de información
para poder tener acceso a toda esta legislación. Vamos a tener el tema legislación postal universal, ¿no es cierto? Bueno, este es un libro que se escribió en Francia, de que trataba todos los tratados internacionales, y la legislación postal en el país. Particularmente es tan amplio el tema que solamente de 1810 a 1816 yo ya llevo escrito un tomo. Esto principalmente se puede obtener a partir de los registros oficiales, ¿no es cierto? Tanto el registro oficial de la República Argentina, desgraciadamente en Argentina somos muy ingratos con nuestra historia, y la mayoría de los documentos y estos libros están sumamente mal cuidados. Tristemente se permite el acceso indiscriminado del público a estos libros, y este libro es, por ejemplo, cómo se encuentra el registro oficial de la República Argentina, el tomo número 1, en la Biblioteca Nacional, simplemente lo pongo como referencia, 1810 a 1821. Cada provincia, a su vez, también generó sus compilaciones, leyes y decretos, ¿no es cierto?, que también ayudan a poder interpretar y poder estudiar esto, porque recordemos que Argentina era un país federal, sigue siendo un país federal, al menos en su constitución, y eso llevaba a que en casi todas las provincias hubo administraciones provinciales de correos y hubo carreras de postas independientes y específicas en cada provincia. Estas leyes de tarifas, si uno va a estos libros de estos registros oficiales, y bueno, es cuestión de ponerse, buscar, hurgar, y entrar a buscar en cada caso todas las situaciones. Y acá tenemos lo principal, los primeros tipos de leyes que son clave en esta, son las leyes de tarifas. Entonces, bueno, existen infinidad de leyes, algunas de que te dicen directamente el cobro, la correspondencia, y otras que simplemente declaran libre de gravamen o no de circulación determinados elementos. El trabajo que ha hecho Miguel de Rabiñán en este sentido es admirable y está muy completo. Ve, por ejemplo, bueno, acá tenemos un caso de un decreto, él declara libre de todo gravamen, circulación de impresos, y libre de tarifa la correspondencia de los gobiernos y miembros del Congreso. Esto está sacado del Registro Nacional de la República Argentina. En general, todo esto se encuentra en los registros oficiales y es cuestión de sentarse años prácticamente a hurgar poquito a poquito hasta encontrar todos. Estos son fundamentales para poder interpretar y entender las tarifas y las multas y todas las características de franqueo. Si yo no tengo estas leyes de tarifas, no puedo comprender por qué las marcas falta de franqueo, por qué las multas, por qué las tarifas especiales de impresos diferidos con tarifa reducida, y montones de otras situaciones que se pueden llegar a dar. Las leyes y decretos reglamentarios de las distintas vías de comunicación. Esto también es fundamental porque me permiten a mí identificar cuáles eran las distintas postas que había, cuáles son las características de los medios de comunicación, ya sea los ferrocarriles, las mensajerías o lo que sea que yo vaya a tomar. Y no solamente estos son importantes a nivel nacional, sino, como les decía, a nivel provincial. Esto, por ejemplo, está sacado del registro oficial de la provincia de Córdoba, donde la provincia, en un convenio con la provincia de Santa Fe, establecía a su vez una propia línea de postas entre esta provincia y la vecina. Este tipo de situaciones se daba mucho, y muchas veces ayuda a interpretar o a entender determinadas correspondencias que si uno mira solamente los datos nacionales o los datos de los anuarios de correos nacionales, muchas veces no se pueden entender. Después, obviamente, y este es un elemento básico, que son las guías y anuarios de correos. Como les decía recién, estos son básicos para entender el concepto del correo nacional, pero no son suficientes para entender el problema de cada una de las provincias. Tenemos los anuarios de correos y telégrafos, esta es la carátula del primer anuario de todo, es 1859, ¿no es cierto? Después tenemos la primera guía de correos y telégrafos que se sacó, que es en el año 30, y después tenemos la clásica, que es la guía de números postales, que la mayoría de los que tenemos más de 50 años nos acordamos y la hemos usado en su momento. No había casa en la cual no hubieron estas guías, porque sin poner el código postal era muy difícil encaminar la correspondencia. Estas guías
en algunos casos vienen muy completas, es muy útil el poder tenerlas, porque me dan la información completa de todas y cada una de las estafetas de correo que existía en el país. Sin estas guías es muy difícil poder entender en un país tan grande y con tantas oficinas de correos que prácticamente cada estación de ferrocarril las tenía, y además cada pueblo, existían una infinidad, una cantidad muy grande de estafetas. Argentina llegó a tener más de, creo que, si no me equivoco, más de 30.000 estafetas en total, y que inclusive iban cambiando de nombre con el tiempo. Así vemos, por ejemplo, en el caso de esta, por ejemplo, que es de 1980, vemos que de la AR hasta la de Aragones a Arenaza, miren la cantidad de estafetas que había. Y esto me permite inclusive identificar por qué vías de comunicación se dirigía la correspondencia. Entonces, cuando yo tengo una carta que es dirigida a alguna de estas localidades, yo puedo hacer el análisis, no solamente de tarifas por las leyes de tarifas, sino también el análisis de recorrido a partir de lo que me dicen las guías de correo. Acá inclusive me permite identificar algunas estafetas sumamente raras o que son muy pequeñas y que es difícil de encontrar. En mi caso, que estoy tratando de algún momento llegar a completar el catálogo de marcas postales de República Argentina, de los cuales ya tengo reproducidas casi 18.000, y no voy ni cerca de la mitad, no, creo que ni una décima parte debo ir todavía, vemos que, por ejemplo, solamente de esta hoja, vemos el caso, por ejemplo, Araujo, Arano y Arenal, ¿no es cierto? Acá tendríamos, por ejemplo, Araujo, acá está Estación Arano y Arenal Salta, o sea, digamos, son perfectamente identificables dentro de ese año cada una de las marcas que me dice la guía. La guía, donde había una estafeta, va a haber marcas postales. Después tenemos los catálogos de marcas postales. Estos catálogos son un poco más raros. En general se han hecho pocos catálogos de marcas postales y en general bastante incompletos. Y eso se debe a no una mala intención o un mal estudio, sino que es muchísima la cantidad de marcas postales que hay. Por ejemplo, bueno, dentro de lo que es estafetas postales ambulantes, el primer estudio que se hizo es de Walter Bose, un estudio muy bueno que hay, que identifica aproximadamente unas 500 marcas postales, ¿no es cierto? Hoy por hoy se sabe que hay muchísimas más, la cantidad de marcas de estafetas postales ambulantes son más de 5.000. Por ejemplo, en el último libro mío, que solamente tocando el Ferrocarril Oeste, muestro cerca de 800 marcas postales, nada más que de ese ferrocarril, y solamente las que indican explícitamente que es el Ferrocarril Oeste, ¿no es cierto? Las que son perfectamente identificables de ese ferrocarril. A su vez, bueno, he hecho un libro, digamos, donde comienzo el estudio de las marcas postales como para ir arrancando, digamos, pues si esperaba terminar todas las marcas postales, probablemente necesitaría unas 2 o 3 vidas. Estos catálogos de marca es muy importante de que cada catálogo dé una información completa sobre las marcas postales que muestre. En el caso de mis catálogos, lo que trato es marcar a través de asteriscos, que es el nivel de rareza, como la moneda argentina es una moneda que no es viable, o sea, lo que yo ponga a valores de hoy para dentro de un año ya no van a servir. Lo que he hecho es hacer un análisis a nivel de rareza con asteriscos, entre 1 y 5 asteriscos, y analizar cada una de las situaciones en las cuales se pueda llegar a dar cada marca postal para poder tener en cuenta todo el abanico posible de todos los niveles de rareza que se daría de cada marca postal. Después tenemos estudios de marcas privadas, oficiales, de uso postal y de uso no postal. El estudio de marca es lo que normalmente más se hacía para historia postal. Casi hay muchísimas colecciones de historia postal que se basan solamente en esto. E inclusive no tocan el tema de marcas oficiales o marcas privadas. Hay ciertas marcas oficiales que, según mi entender, tienen aplicación dentro de la filatelia, porque son marcas necesarias para el encauzamiento de correspondencia libre de porte, tales como son los juzgados de paz, ¿no es cierto? Esas marcas son necesarias para indicar que no había porte,
Por ende, tienen una aplicación que es de tipo filatélico, tienen una aplicación que es de tipo postal, que indique, son marcas indicatorias de libre deporte. Esas serían las que hacen el juego de paz. En mis catálogos yo las estoy incluyendo porque son importantes desde el punto de vista de la historia postal. Sin esa marca, esta carta debería haber sido multada. En esta carta, dentro de ese estudio, podríamos plantear que salió desde su Suipacha por el juzgado de paz. Eso implicó que no llevara aporte, no se le cobró, ni tampoco se la multó. Como Suipacha queda en el ramal principal del ferrocarril oeste, en Merlo la correspondencia tuvo que ser, como esto estaba dirigido a las ERAS, en Merlo fue bajada la correspondencia del ferrocarril, porque ahí se encuentra el ramal Merlo Lobos, que es el que iba hasta las ERAS. En ese momento lo recibe el estafetero ambulante del ferrocarril oeste, que lo deja y al día siguiente sale desde Merlo con rumbo a las ERAS en otro ramal del ferrocarril. ¿No es cierto? A partir de las marcas postales podemos hacer un seguimiento acabado de toda la ruta que fue llevando la correspondencia, e inclusive en el caso de estas marcas podemos inclusive hasta analizar el porqué del no franqueo. Después tenemos los contratos y documentos que atañen a la actividad postal y a los medios empleados por estas. Un caso típico de esto serían los contratos con las mensajerías. En el libro, en el catálogo de Nature del año 58, si se fijan el apartado referente a las mensajerías, verán que ahí se trata las mensajerías suponiendo que iba por determinado lugar cada empresa de acuerdo a la cantidad de correspondencia existente, a la cantidad de piezas que se conocen. En realidad, un verdadero y un estudio serio desde el punto de vista histórico de cada una de estas empresas de mensajerías debería ser llevado a partir de los contratos. ¿Por qué? Porque una vez que una empresa de mensajería tenía un determinado contrato, no podía desviarse de esa ruta. Forzosamente tenía que cumplir el contrato. Eso lleva a que es muy fácil saber cuál es la carrera de postas que seguía cada mensajería, simplemente mirando el contrato que esta empresa había firmado con la Administración General de Correos y Telégrafos. Los reglamentos de empresas prestatarias de servicio, de la misma manera que se firmaban contratos para el envío de la correspondencia, esta forma de envío tenían determinados reglamentos. No se lo podía llevar de cualquier forma. Por ejemplo, esto está sacado de este caso, el contrato anterior está sacado es del anuario de correos de 1859, y este está sacado, por ejemplo, de otro anuario de correos, en el cual se plantean en este caso, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí no sé quién está pidiendo. Se plantean en este caso, ¿no es cierto?, el reglamento para el manejo de los maestros de postas. Acá tenemos, por ejemplo, de un caso, por ejemplo, este es el reglamento de postas de 1797. Y estos reglamentos me permitirían poder conocer cómo es que se puede estudiar una carta enviada por un determinado lugar y bajo determinadas condiciones en una determinada época. Después tenemos los partes de ruta de ferrocarriles. Son fundamentales para poder tener en cuenta qué días y a qué hora salía cada ferrocarril de cada una de las localidades. Esto me podría llegar a ayudar para poder saber, en el caso, por ejemplo, del anterior, para poder entender esa carta que iba por un ramal, en tal lugar se bajó y después siguió por otro, lo sacamos a partir de estos mismos partes de ruta. Por ejemplo, si vemos acá, esto es una carta que se salió de 25 de mayo con rumbo a Saladillo. De 25 de mayo tuvo que salir por el Ferrocarril del Sur, por uno de los ramales del Ferrocarril del Sur, bueno, en esta época, sí, todo de 49, no, acá ya está, no, 39, está bien, Ferrocarril del Sur, del 39. Esta carta fue por un ramal del Ferrocarril del Sur, ¿no es cierto? Y
que iba de 25 de mayo, ¿no es cierto?, por Navarro y se vinculaba con un segundo ramal que después de IVA, que era el Lobo Saladillo, que vinculaba con Saladillo. Para poder hacer ese recorrido fue por dos estafetas ambulantes. Tiene la marca de la oficina de salida, la marca de la oficina de llegada y dos marcas de estafetas ambulantes, una de cada uno de los dos ramales. Teniendo en cuenta cuáles son las guías de correos, uno puede determinar el por qué tuvo que cambiar el ramal, qué ramal tomó y en qué orden en función de la hora en la cual salía cada ferrocarril y cómo eran las combinaciones. Lo mismo pasa con las partes de vapores. Los vapores y todo lo que son tanto vapores hacia Europa, o sea, de ultramar, como los vapores fluviales, teníamos listas y partes de vapores que en todo momento son perfectamente identificables. Esos vapores tendríamos los vapores de ultramar por un lado y por otro lado tenemos los vapores de tipo fluvial. Esos análisis de las partes de salida y llegada de los vapores me permiten entender casos como esta carta que ha dado vueltas por todos lados, por una iba a Conchillas, Uruguay, y por un error del encargado de correo lo mandó a la ciudad de lo que hoy es Concepción del Uruguay. En su momento se lo llamaba Uruguay. Cuando estaba del otro lado se lo llamaba la República Oriental del Uruguay. Pero había una ciudad, que era la capital de la provincia de Entre Ríos, en su momento, antes de Paraná, que era la ciudad de Concepción del Uruguay, llamada Uruguay también. Entonces, por error, se lo mandó en un vapor hacia Uruguay. Bueno, dieron una muy buena cantidad de vueltas esta carta y se puede seguir el derrotero de las mismas a partir de los partes, inicialmente de vapores y posteriormente de ferrocarriles. Después tenemos también los partes de rutas de mensajerías. Estos se encuentran en los anuarios de correos y también se encuentran en las mismas legislaciones postales, en la legislación postal, en los contratos, y también es posible encontrarlos en los anuarios estadísticos de cada provincia o los anuarios estadísticos nacionales. Por ejemplo, uno quisiera de la provincia de Córdoba, ¿qué empresa me lleva de por ejemplo, de Belville a Cruz Alta? Y yo acá tengo que ser de Tomás Rodríguez, que era una empresa de mensajerías a caballo, cuántos son la cantidad de leguas, cuántos son las rutas que hacía mensuales, y qué día, desde qué día hasta qué día era el contrato que esta persona tenía. O sea, todo es perfectamente identificable. Después tenemos las características de los medios empleados. Eso también es importante para poder analizar cómo son la parte de la historia postal. Esto, sobre todo los que más lo tienen estudiado esta parte, son aquellos que hacen aerofilatelia. Sin tener en cuenta esto, no habría, por ejemplo, colecciones de balón monté, no habría colecciones de vuelos catapultados, no habría colecciones de zeppelines. ¿Por qué? Todas son colecciones de aerofilatelia, pero están basadas en función de las características del medio empleado. Acá, en la parte terrestre, en la parte fluvial o marítima, muchas veces no se lo tiene tan en cuenta, pero es muy interesante para tenerlos. El doctor Andy Slister es, yo creo que uno de los pioneros en este sentido, con respecto a la parte marítima, de tomar estos elementos como elementos fundamentales para armar excelentes colecciones de historia postal. Después tenemos las rutas seguidas por los distintos medios. Si vemos, acá tenemos, por ejemplo, una carta salida de Salto y dirigida por una mensajería con rumbo a Buenos Aires. Es todo lo que me dice la carta. ¿A cómo puedo saber cuál es el recorrido? Y bueno, si me fijo en el contrato de Merlino con la Administración de Correos Nacionales, de Salto a Buenos Aires tenía que seguir esta ruta, porque el contrato es lo que me indicaba. Donde seguía por la mensajería hasta la localidad de San Martín, que es lo que hoy es Ramos Mejía, ahí se bajaba la correspondencia y continuaba por el ferrocarril oeste hasta Plaza del Parque, que es la estación terminal, que estaba en donde actualmente se encuentra el Teatro Colón en Buenos Aires. Esto es un análisis de rutas que obviamente ayuda muchísimo el tener todos los medios anteriores. La situación político-militar. ¿Quién no ha visto cartas censuradas? El estudio de análisis de cartas censuradas en guerra
es clásico en este tipo. Acá tenemos, por ejemplo, una carta, bueno, ambos son, las pongo, si bien son extranjeras, están enviadas a Argentina, lo planteo en esta situación. O, por ejemplo, las guerras, el caso de la Guerra Civil Española, por ejemplo, en este caso. ¿No es cierto? Todos esos elementos generan una característica propia en el análisis de la historia postal que es más que interesante de estudiar y que hay que tener en cuenta cada correspondencia dentro del entorno político, militar, económico, que afecta a ese transporte de correspondencia. Después tenemos los convenios postales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Convención de Navegación Fluvial con el Brasil, por ejemplo, esto es un convenio que fue hecho en 1858, esto lo tuve que sacar, por ejemplo, esto no sale en los anuarios de correo porque es previo a esos anuarios. Muchas veces estos convenios no salían en los mismos anuarios, pero afectaban a la actividad postal. ¿Por qué? Porque el anuario planteaba determinadas características, la Dirección Nacional de Correos, determinadas características eran las planteadas, y los convenios que Cancillería hacía con los países vecinos, muchas veces no tenían en cuenta esto, y no salen los anuarios, pero afectaban a la forma en cómo se dirigía la correspondencia. Después tenemos la información de accidentes y situaciones análogas que afecten al correo y las comunicaciones. Acá tenemos un caso, por ejemplo, dos cartas que son del mismo accidente de un vagón postal incendiado, ¿no es cierto? E inclusive esto, bueno, un amigo fallecido hace poco, a partir de esto mandó una carta al correo pidiendo información sobre ese accidente, ese incendio. El correo generosamente, en su momento era sumamente eficiente, le mandó un parte indicándole cómo había sido el caso de este vagón postal. Y vemos que la correspondencia que fue rescatada se envió después con unas marcas especiales en este caso. ¿No es cierto? Eso es también muy interesante. Las colecciones de correos accidentados son muy, muy interesantes dentro de la historia postal. Después, otro elemento que es fundamental son los libros y relatos de época. Estos nos ayudan a poder ubicarnos en la realidad del momento. No podríamos conocer tan a fondo las postas entre Buenos Aires y Lima sin el famoso libro del Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Existen otras que me indican la forma en que se movían la correspondencia por carretas o se movía, digamos, la gente de un lado a otro. Un poblador de las Pampas de Richard I. Seymour es uno de los libros icónicos en ese sentido. Y después están algunas compilaciones de relatos de viajeros y escritores que se hacen en cada localidad, ¿no es cierto? Cada pueblo tiene sus propios historiadores y vale la pena tratar de investigar, porque esto nos da muchísima información que ayuda muchísimo en forma muy clara a poder completar una excelente colección de historia postal. Después tenemos la bibliografía histórica existente. Sí, hay miles de libros de bibliografía histórica. Bueno, acá lo que hice, puse una foto simplemente de uno de los estanterías que tiene la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba en su parte de historia. Como para mostrar, es muchísima la cantidad que hay. Después tenemos la bibliografía postal existente. Hay mucha bibliografía postal. Algunas, como decíamos, pueden estar más actualizadas o menos actualizadas, pero siempre sirven y muchísimo. ¿No es cierto? Por ejemplo, el libro de tarifas de Miguel Ravignani, que dio la charla ayer. Y después acá, bueno, tenemos a alguien, acá tú supimos tener, yo creo que el escritor postal más prolífico que hemos tenido en Argentina es Walter Bose, que ha escrito una miríada de libros muy bien estudiados y analizados a partir de documentación original, tal como lo estoy planteando en estos momentos, que es lo que yo trato de seguir. O sea, ojalá algún día llegue a ser, aunque sea el 1% de lo que fue este gran escritor e investigador, don Walter Bose. Después tenemos los periódicos de época. Los periódicos de época son fundamentales porque me ayudan a conocer el día a día del análisis histórico y social de cada lugar. ¿No es cierto? Es así, inicialmente la Gaceta de Buenos Aires, que era el órgano oficial para todda la información
digamos, oficial en su momento, en el comienzo, desde 1810 en adelante, es el periódico clásico. Pero como les decíamos, como cada provincia es federal, también hay que analizar los periódicos de cada provincia. Particularmente al ser de Córdoba, bueno, eso conozco más la realidad cordobesa. Por ejemplo, a principios de 1865, el diario icónico en la provincia de Córdoba era el Eco de Córdoba. Existen algunos periódicos que no eran tan comunes, pero que ayudan muchísimo. Por ejemplo, esto en el dique San Roque, que es para la inauguración del ferrocarril Córdoba al noroeste, lo cual permitió, digamos, generar un montón de estaciones y por ende de estafetas en cada lugar por donde iba. Las revistas y las propagandas, los avisos comerciales y otros documentos que no son oficiales, también son fundamentales para poder llevar y poder armar una historia postal. Muchas veces las guías no se encuentran, no son posibles de encontrar o son incompletas, pero las propagandas que se hacían de cada uno de los elementos, esto por ejemplo el ferrocarril al Pacífico, este por ejemplo de la línea de vapores de Lamport Holt, esta de la línea de la línea Prince, ¿no es cierto?, que nos permiten conocer mucho más a fondo cuál era la realidad de cada uno de los medios de transporte. Obviamente hay más, hay muchísimo más. Acá lo único que he hecho es hacer un pantallazo, una pincelada por arriba nada más. Toqué los puntos que normalmente no se tocan, pero hay más, tanto que el único límite que se puede tener a nivel del estudio y la investigación histórica postal es la imaginación. Recuerden que la filatelia es historia, la filatelia es una ciencia, y lo que hace ciencia es la ciencia auxiliar de la historia. De la filatelia, lo que más le marca a la filatelia como auxiliar de la historia es la historia postal. A eso hay que analizarlo desde el punto de vista con un concepto científico como historiador. Dejemos a veces de lado un poco el juntador y pensemos como historiadores cuando hagamos historia postal. Y por último, hago los siempre llamados a la solidaridad que siempre hago en mis conferencias, y es pedirles que escriban. El grupo que está acá en mi oficina es un grupo realmente de élite. Son gente que tiene un conocimiento grandísimo. El más valioso capital que tenemos los que estamos en este grupo no son nuestras colecciones, sino nuestros conocimientos. Escribamos. Que esos conocimientos estén al alcance de todos. Y por último, apoyemos a los escritores filatélicos. Recuerden que escribir en filatelia es siempre la persona que escribe un libro en filatelia siempre pierde dinero, porque nunca son rentables. Desgraciadamente, el público que compra libros de historia postal es muy chico, ¿no es cierto? Salvo, en mi caso es una situación anómala, porque justamente agarré una beta de que, como estoy constantemente dando conferencias de historia, y sobre todo por la parte ferroviaria, mis libros se venden, pero no se venden dentro del ambiente filatélico, se venden dentro del ambiente histórico y dentro del ambiente ferroviario. Pero lo común no es eso. Entonces, ayudemos a nuestros escritores. Si no ayudamos a nuestros escritores terminan por dejar de escribir. Es mucho sacrificio escribir, es mucho sacrificio investigar, y ese sacrificio es importante que se lo valore. Y por último, les muestro los libros que yo he escrito hasta ahora, son estos dos que ya los había mostrado anteriormente en el transcurso de la charla, son los dos primeros del Ferrocarril Oeste, después escribí el Enciclopedia de Historia Postal de la República Argentina, que es el que origina esta charla, Los Buzones, del cual ya di una conferencia anteriormente, hace más o menos un mes, el libro Ferroviarios y Postales, que trata sobre la evolución del correo y las estaciones de ferrocarril en la provincia de Córdoba, Legislación Postal de 1810 a 1816, para quienes estén haciendo prefilatelia en esta época, es muy, muy útil. El primer tomo de Marcas Postales, un libro sobre demografía y cartografía postal, donde hago todos estos tipos de análisis que estuvimos viendo.
Y los dos últimos que he sacado, uno que es Estafetas Ambulantes, el primer tomo de las Estafetas Ambulantes de la República Argentina, del cual Héctor Dilala tiene en estos momentos la mejor colección, creo, y la otra colección que realmente es excelente es la de Pablo Reim. Son dos colecciones que yo creo que tienen prácticamente, no sé si la mitad prácticamente del total de las estafetas, de las marcas que existen en la primera época del ferrocarril. Muy completas las dos. Y muy, muy bien llevada. Ya Héctor ya dio una charla sobre este tema. Bueno, esto estoy tratando de escribir un poco un buen catálogo sobre todo las estafetas ambulantes. He sacado el primer volumen que es sobre el Ferrocarril Oeste, donde ya hay más de cerca de 800 marcas. En total hay más o menos alrededor de 5.000 marcas de estafetas ambulantes. En total, sí, cuando termine toda esta obra, van a ser aproximadamente unos 5 tomos, calculo. 5 o 6 tomos. Y Latiendo Rieles, que eso es el único libro que he escrito que no es filatélico, sino que es histórico ferroviario, que es una antología con otros escritores. Y bueno, continuará estas charlas el viernes, porque bueno, el viernes voy a continuar con las mensajerías en Argentina. Espero que después de esta charla estén todavía con ganas de seguir escuchándome y los volveré a ver el viernes. Muchísimas gracias. Muy bien, Martín. Felicidades. Muy bien, Martín. Lindo. Muy bien, Muy Martín. bueno, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Bueno, anduve bien el tiempo, 1 hora justo. Felicidades. Muy bien. ¿Preguntas para Martín? Hay dos opciones, o entendieron todo o no entendieron nada. Yo tengo una pregunta, más que pregunta, comentario. Hay una parte en la que hablas del Internet y de Wikipedia, y si bien es cierto de que hay que verificar los orígenes, las fuentes de dónde se incluyen, ¿no? Los comentarios o no, porque sí es cierto de que ahí puede haber información que confunde. Wikipedia en sí tiene cantidad de información muchas veces que te refiere a las fuentes y todo eso. Eso por un lado. Por otro lado, en el mismo Internet hay cantidad de libros, ¿no? Sobre todo en Google Books y todo este tipo de cosas. Y una de las cosas interesantes que hay con esos libros es que el mismo buscador te hace llegar a la fuente. O sea, uno puede buscar por una oración, un párrafo, una combinación de cosas, y a veces el Google Books te da todo eso. Más y más bibliotecas o hasta a veces particulares están poniendo todo en línea, y esa misma documentación ya se accesa desde el mismo internet. ¿Tú conoces algo que haya sido, digamos, misleading, o sea, que sea confuso por parte de Wikipedia o no? Y si conoces algún repositorio adicional que también puedas recomendar de este tipo de información histórica. A lo que yo me refiero cuando, digamos, lo dejo al final de todo, es que muchas veces toman los escritos que hay o los comentarios de Internet como fuente. A eso me refiero que es poco confiable. De la Okay. misma manera que toman a Wikipedia como fuente, lo cual también es poco confiable. De todas las fuentes son las menos confiables. Si utilizamos Internet o Wikipedia como elemento para que nos dirija a una fuente confiable, y otra, ahí sí estoy de acuerdo contigo, Henry. Hay muchísimos, sobre todo en el, digamos, si uno entra a buscar en Internet, en vez de buscar Google Books, busque en el Google Académico. El Google Académico me permite poder tener acceso a bibliotecas de universidades, a bibliotecas de buen nivel. Y dentro de esas bibliotecas ya entro a buscar las cosas, pero eso no es una bondad de, digamos, Internet es la herramienta que me permite acceder, pero en realidad yo estoy accediendo a la biblioteca. La fuente confiable es la biblioteca o el archivo. Digamos, si yo tomo la biblioteca o el archivo como fuente confiable,
totalmente de acuerdo que sirve. Ahora, si yo tomo el comentario de un articulito que encontré en internet buscando, y ese artículo, en realidad, el nivel de confiabilidad que puedo tener es tanto como si lo hubiera escrito mi vecino contándome un cuento de lo que escuchó que una vez le dijeron. O sea, no es confiable si yo no voy a una fuente confiable. A eso es a lo que yo me refiero. Uh-huh. Evidentemente hay muchísima información que se puede acceder por internet. Lo que yo les recomendaría es que busquen por el Google Académico. Es la mejor manera de llegar a fuentes confiables. O entrar a los distintos organismos o bibliotecas oficiales que me permitan tener acceso a los registros oficiales con copia de los originales, obviamente. Uh-huh. Gracias. Sí, tomando lo que decía Henry, preguntaba de otra fuente. Yo a veces para algunos de los temas que yo hago, hay un sitio que se llama Fold 3, que tiene muchísimos documentos desclasificados de países europeos, de Estados Unidos, de infinidad de guerras, y tiene todo tipo de documentos, de registros de soldados, reportes de heridos, documentos, bueno, de los cuarteles, divisiones estratégicas. Hay incluso muchísima información también postal de los establecimientos de la censura, de las propiedades militares apostadas y cuáles eran todos los procesos de correo. Y entonces hay información histórica, postal y de todo tipo en ese sitio, y yo de ahí he sacado muchas de las cosas que obtuve de las compañías que yo estudié y todo eso. Ahí están los documentos originales escaneados de la Comisión de Control, de eso dije Farben, que yo estudié, los tenían todos ahí, escaneados. Entonces pude estudiar los documentos originales de esa oficina de control. Y hay muchísimo talento ahí. Estoy hablando de mi tema, pero hay un montón de cosas más. Ni siquiera sabría decirle exactamente todo lo que hay, porque hay muchísimo. Por ahí cada uno lo puede explorar. Les dejo el link ahí en el chat. Sí, déjalo. Que justamente es la idea, ir a buscar el documento original, a donde puedas consultar el original. Perfecto lo que estás diciendo. Exacto. Disculpa, Henry, ¿qué decías? No, pedí el link y ya lo puso ahí, gracias. Bueno. Juan Reynoso estaba levantando la mano, me pareció. Dale, Juan. Gracias, Martín. No, felicitarte por la charla, la conferencia, la siento muy, muy profesional, o sea, muy bien estructurada. Yo creo que la filatelia, y más si uno quiere hacer artículos de verdad serios, tiene que hacerlo de esta manera. Y el listado que hiciste vos de todas las posibles herramientas que uno tiene, pues de ahí, ya si uno no sigue ese manual, lo organizaste tan bien, pues ya no sabría uno cómo decirle a quién investigue de esta manera, y lo hiciste excelente. Más bien a mí que quería decirte que había un par de fuentes o par de herramientas que yo no he utilizado y pienso utilizarlas, porque nadie es perfecto, nadie nace aprendido. Y felicitarte más bien porque ese manual que pusiste aquí es extraordinario, te felicito. Y me voy a poner en contacto con vos porque me interesa alguno de tus libros de trenes, porque a mí sí me interesa, yo colecciono ambulantes, vos lo sabes, y me interesa tener, ¿cómo se llama?, bibliografía de otros países, ¿verdad? Muchas gracias, Martín, y felicitaciones. Por favor, Juan, viniendo de vos, la verdad que es un honor que me digas eso. Muchísimas gracias. Estamos dentro de la misma onda. Claro. Muchas veces yo, en ese sentido, yo miro muchas veces diferente a otro filatelista, en el sentido que yo lo miro más como historiador. O sea, en el caso mío yo soy más primero historiador más que filatelista. Entonces es una mirada un poco diferente a lo que muchos miran dentro de la historia postal. Claro, claro. Daniel. Sí, Henry. Gracias. Martín, querido Martín, ya te empiezo a agarrar cariño. Te habla Daniel de Salta. Felicidades. Y qué importante, es como una reflexión lo que digo, qué importante que hagas hincapié en la importancia de promover a los escritores filatélicos.
Y ¿por qué lo menciono? Yo hace un par de años fui a Buenos Aires, bueno, varias veces, pero esa vuelta recorrí Corrientes, Avenida Corrientes, buscando librerías, ¿no? Y en la mayoría de las 10 que entré, quizá no es el lugar más indicado, pero nadie, ninguno, tenían libros de filatelia. Y solo en uno conseguí, no sé si alcanzan a ver, un par de catálogos de Samuel Klass y un Eichel del año 68. Así roto, así como está. Y con eso ya me volví contento, ¿sí? Pero fue muy difícil, ¿sí? Eso quería mencionar solamente. Igual voy a comprar uno de tus libros, ¿sí? Una de las ventajas que tiene esto, bueno, de la virtualidad es que, bueno, los libros hoy se pueden comprar y se pueden enviar vía digital también. O sea que, digamos, uno no necesita ir hasta Buenos Aires para poder tenerlo. Uh-huh. En el caso mío no necesitas venirte a Córdoba. Pero me refiero, bueno, a Buenos Aires como para libros que son excelentes, como lo de Miguel Revignani, o lo de Campo y Fernández, o lo de Miguel Casieles, que son libros de primer nivel, excelentísimos, y que vale la pena y que realmente es importante tener en una biblioteca, o lo de, o si haces más moderno, ¿no es cierto?, lo de Guillermo Pedigliani. Gracias. Raúl. Sí. Estoy muy de acuerdo con Martín, porque con Wikipedia o Internet en general, uno puede encontrar lo que alguien subió antes. Y si no lo subieron, no está. Si un determinado libro, por ser antiguo o por lo que fuera, no fue subido a... y no está. Y podemos verlo nosotros mismos, cada uno, la mayoría de nosotros hemos expuesto, hemos estado en exposiciones, y si queremos saber cómo nos ha ido con estas exposiciones a nosotros, vamos a encontrar que hay un 10, un 20% de menciones a nuestra participación. Y eso porque en ciertas exposiciones se subió el palmarés y en otras no. Entonces, con eso ya vemos que por lo pronto la información virtual es incompleta. Y por otro lado, tenemos que, sobre todo en los primeros tiempos, cualquiera subía cualquier cosa. Y bueno, ahí hay muchos problemas, porque uno se encuentra con información contradictoria y cuál es la buena. Pero en lo particular, en estos últimos, no sé, 20 años que está Wikipedia, Internet, bueno, ha mejorado muchísimo. Pero igual seguimos que el conocimiento es mucho más vasto de lo que pueda subirse ahí. Es que obviamente en una red libre no van a estar los libros, porque vos perderías los derechos de autor. En este sentido, agradezco, tengo que hacer público el agradecimiento a quienes están realmente peleando y ayudando y colaborando para difundir la literatura filatélica en general. Acá en Argentina es muy importante la labor de la Fundación Voce, de que siempre comenta los libros que se escriben. Bueno, Juan Pablo Aguilar a nivel latinoamericano es indiscutible un apoyo incondicional. En Chile, bueno, Cristian Muate con la revista de Chile también está haciendo muchísimo. Y bueno, acá en el caso mío particularmente, por ejemplo, Pablo Reim se portó una maravilla, por ejemplo, con el último libro, antes que lo sacara, él dice, mira, yo te voy a ayudar con tanto dinero, ya te dejo comprado, antes que lo edite ya me había comprado 20 libros. Y me lo había pagado para ayudarme a poder hacer la edición. Y, o sea, destaco que de la misma manera hay muchos que son muy reacios a comprar libros, a comprar literatura filatélica, hay otros que son realmente generosos y que realmente colaboran incondicionalmente en ese sentido. En el caso particular mío de la Enciclopedia de Historia Postal,
que más me empujaba a escribirlo y que me ayudó muchísimo a nivel de ánimos para hacerlo y todo eso, inclusive dándome ayudas de conceptos de cómo podía encuadrarlo y cómo podía encararlo, es Jorge Alcañiz. Yo tenía una consulta. Dale, Cristian. Bueno, Martín, felicitaciones. La verdad es que me sumo a lo que dijo Juan Reynoso, está muy bien planteada la charla, muy interesante. Te quería hacer una pregunta específica sobre un término que usaste, que no sé a qué se refiere, qué alcance tiene. Usaste la palabra maestro de estafeta en un cierto momento. Maestro de postas. Me gustaría saber qué es lo que es el maestro de estafeta. Y por otro lado también una cierta precisión respecto a qué alcances tiene el término estafeta en Argentina. Si estafeta lo asocias a una oficina postal específica, o estafeta es el encargado desde la oficina postal de entregar la correspondencia, porque lo he visto en otros países y me gustaría saber exactamente en Argentina qué alcance y qué significa, digamos, el término. Bien. Primero, las postas eran lugares en donde se detenían los caballos, carretas, diligencias, para pernoctar o para cambiar caballos. En ese lugar había lo que se llamaba el dueño, el encargado de ese lugar era el maestro de postas. Ese maestro de postas hacía a la vez, digamos, de receptor de la correspondencia que después era circulada por las postas. A eso me refería con maestro de postas. Después, lo que es una estafeta, la diferencia entre estafeta y oficinas de correos que había acá, es que las oficinas de correo eran oficinas principales. La estafeta generalmente eran oficinas muy pequeñas, muchas veces ad honorem, que se encontraban en un almacén, una pulpería, o a veces en la misma estación de ferrocarril, donde el jefe de la estación de ferrocarril recibía la correspondencia en nombre del correo, y digamos había lo que se llamaba una estafeta de correo, que era una muy pequeña oficinita en ese lugar. La diferencia entre oficina de correo y estafeta es que la oficina tenía una estructura orgánica y la estafeta era algo mucho más modesto, mucho más chico. La estafeta ni siquiera tenía por qué ser rentada y ni siquiera tenía por qué haber un empleado del ferrocarril en el lugar. Después tener las estafetas postales ambulantes era cuando un empleado del correo iba arriba de un medio de comunicación, podría ser un ferrocarril, podría ser un tranvía, podía ser un barco, ¿cierto? En el cual ese estafetero recibía la correspondencia y la marcaba con una marca especial, en muchos casos específica que llevaba él, ¿no es cierto? Y llevaba una saca de correos específica para eso. Esas serían las principales diferencias entre postas, estafetas, oficinas de correo y estafetas ambulantes. Por lo menos en Argentina se la denominaba así, ¿no? Sí, no, en Chile también se referían a las oficinas postales muy pequeñas, y por eso estuvo bueno que hicieras la distinción, porque como usas de repente la palabra estafetero, uh-huh. Es decir, se ve que la palabra estafeta o estafetero se usa más, está más en el lenguaje histórico filatélico, eso es. Lo que pasa es que en Argentina en general eran más las estafetas que las oficinas. El jefe de una oficina de correo tenía un alto estatus en general. El estafetero no. El estafetero muchas veces hasta era el dueño de un almacén, muchas veces. Recibía el correo en nombre digamos, recibía la correspondencia en nombre del correo con un permiso que le permitía eso. Recibir y entregar correspondencia en un lugar pequeño. Y una última pregunta, ese estafetero que está en un almacén, que no es un empleado postal, ¿tenía una marca postal, sin embargo, o no la tenía? Sí, en general sí. Ok, gracias. En general gracias. Sí tenía. De hecho, se le daba el poder, pero el tipo tenía obligación de marcar la correspondencia con esa marca. Porque el correo, de hecho, después le devolvía, o sea, le daba las estampillas para que las venda, y él, si no, iba a pérdida. El correo le vendía, como quien dice, las estampillas a un valor más bajo que el que él después la vendía al remitente después. ¿No es cierto? Si no, tenía que ser un poquito negocio para la persona.
lo que tenía, que en general el estafetero, la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, en muchas estafetas, sobre todo hasta el año 30, hasta 1930, en la mayoría de las estafetas el estafetero era de honores, no cobraba por el servicio, no cobraba, perdón, por su trabajo. Él ganaba con el servicio, porque en general, y en general la principal ganancia era aledaña al trabajo propiamente dicho. O en el caso de los jefes de estaciones de ferrocarril, estaba en el mismo convenio con el ferrocarril y el correo. Entonces el jefe de estación muchas veces hacía estafetero. Un paralelo con el Perú. En el Perú existía el mismo tipo de servicio, pero en el Perú le llamaban receptor, y de ahí viene la cantidad de matasellos de receptoría de correo. Pero el receptor era un puesto nombrado por el gobierno, por el correo postal. Entonces decía, en el pueblo X, que era un pueblo chiquito, obviamente que no era rentable para el correo tener oficina, ni estafeta, ni nada de eso, se designaba un receptor. De repente era el comisario, el bodeguero, un sastre, alguien. Pero esa persona recibía un sueldo en proporción a la cantidad de correo que recibía, y su función era doble, porque era de recibir, pero también y entregar. O sea, de repente llegaban cartas a ese pequeño pueblo, le llegaban a él y él se encargaba de esa parte, ¿no? Entonces un poquito más completo, y sí le pagaban. No, acá era igual también, tenía que entregar. Acá existían también receptorías, ya te doy la palabra, Raúl. Acá también existían receptorías, pero principalmente en las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque no, muchas veces estaba la oficina central, las sucursales, que vendían a ser oficinas menores, y receptorías, que eran ya las que eran en almacenes o la misma característica que los receptores que decís vos, pero dentro de la misma ciudad. Dentro de la ciudad, no en pueblos pequeños, alejados. Pueblos pequeños se les llamaba estafeta. Estafeta, ok. Raúl, ¿querías hablar? Yo recuerdo de chico ir de vacaciones a un pueblito de la sierra, que el correo estaba en un almacén, el sello, el matasello, era oficial del correo, el pueblito Las Albahacas, que ahora ha sido muy afectado por los incendios que están ocurriendo. El correo, del correo era el matasello, la balanza y alguna otra cosita más. En la actualidad, desde hace unos años, se han hecho las unidades postales. Ustedes saben que cuando los gobiernos no hacen obras, cambian los nombres de las cosas. Entonces ahora esto se llama unidad postal. Y que ustedes ven en las estampillas argentinas, habrán visto sellos comunes que dicen UP, sobre todo ahora en el siglo XXI. Entonces, las unidades postales funcionan con el que tiene la unidad tiene que comprar los sellos por anticipado y le hacen un 14% de descuento. Eso es lo que gana el estafetero. Además que uno va a llevar la carta y compra alguna cosa que vea, claro, ahí que se interesa. Digamos, ese es el segundo interés. Unidad postal, ¿no? En nuevo nombre para las estafeteros, digamos. Sí, es lo mismo con otro nombre. UP. Claro, pero la idea es que esas unidades son privadas. O sea, el correo las autoriza, le busca todos los días la correspondencia, la surte con todos los paquetes, esas cosas que usan en el correo, y el estafetero gana de acuerdo a lo que vende. Y una consulta en eso. Ustedes en Argentina, que tienen estos correos privados, OCA y algunos otros, ¿ellos tienen el mismo concepto o no? No,
No sé si hay alguien que haga OCA, porque no es mi especialidad los correos privados. No, ellos se manejan con independencia total del correo, salvo que usted quiera mandar una carta a un lugar alejado, entonces ellos se lo envían por el correo oficial. Lo de las UP en Argentina no solamente es un sistema paralelo al de sucursales, como bien dice Martín, estaría en la línea de las estafetas, sino que hasta tiene el sello con la sobrecarga del servicio especial UP. Es decir, el sello postal que vos comprás en una sucursal o en un correo central no es el mismo que debe ser utilizado en las unidades postales. Y una de las diferencias que tiene es que en las unidades postales no pueden recibir la correspondencia correspondiente a funcionar, a ser verificada por funcionario público. Es decir, no pueden recibir carta documento, no pueden recibir valores declarados. Eso no se puede hacer en UP. No recuerdo, Martín, en las estafetas si podían tomar valores declarados y cartas, y cartas tipo documento. Algunas estafetas sí, o sea, hubo un tiempo que sí, otro tiempo que no, depende. Yo me acuerdo que en la época de Incotel, las estafetas creo que no te tomaban valores declarados, pero anteriormente, por ejemplo, en la guía de 1930, por ejemplo, sí hay estafetas que inclusive tenían valor declarado y tenían certificados. Ahí me estaba viendo en los chats, hay un comentario muy bueno que pone Fernando Hércole, que es de La Paquita, es un pueblo muy chiquito del norte de la provincia de Córdoba, que dice que la unidad postal funciona en la misma municipalidad, porque no es rentable para ningún negocio ponerla. Ah, sí, sí, ahí veo, sí. Martín, ¿alguna estafeta recibió en algún momento telegrama? Sí, sobre todo aquellas que estaban en las estaciones de ferrocarriles. De hecho, existen estafetas que son exclusivamente telegráficas. Uno de los libros que empecé a escribir, que estoy de a poco juntando con él, una de las ideas de poder escribir un tomo es de la parte de telégrafos. No del punto de vista, digamos, tradicional, sino del punto de vista de la parte histórica, porque se daba que los ferrocarriles tenían sus líneas de telégrafos y el correo tenía otra red distinta. Había muchos lugares en donde el correo nacional no llegaba con el telégrafo y el telégrafo se mandaba mediante el ferrocarril. En esos casos, la misma estafeta era estafeta telegráfica y generalmente la misma estafeta también recibía correo. ¿Y transmitía desde la misma estafeta? Desde la estación de tren, sí. En ese pueblito que les comentaba, por ejemplo, pasaba recién. Una charla, esta semana se hizo un congreso de patrimonio ferroviario de Córdoba, en Villa María, y uno de los oradores del congreso comentaba precisamente que en la estación de tren de donde él estaba, bueno, el correo iba por la oficina de correo, pero el telégrafo iba por el tren. Estaban separados. Y en Argentina el telégrafo digamos, jurisdicción del correo, o son dos entidades diferentes, o lo fueron y ya no lo son. Entiendo que telégrafo ya no funciona, pero cuando funcionaba. La dirección se llama Dirección General de Correos y Telégrafos. Okay. Era una sola cosa. Era una sola cosa. La ley de telégrafos fue sancionada, la Ley Nacional de Telégrafos fue sancionada en 1869. El 10 de octubre de 1869, la ley Sarmiento, 1868, perdón, y empieza a funcionar el Telégrafo Nacional como empresa nacional de telégrafos el 1 de enero de 1869 a cargo de la Dirección General de Correos. Desde un principio. A partir de ahí, la Dirección General de Correos en Argentina se llama Dirección General de Correos y Telégrafos. Perfecto. Martín, el telégrafo acá sigue funcionando fundamentalmente en los telegramas laborales. Sí. ¿Oh, sí? Sí. Más claro, la norma. Que, de alguna manera, al renunciar el empleado, manda un telegrama, que es gratuito. ¿Cómo? Cuando renuncia. Cuando un empleado renuncia, sí. Manda un telegrama que es gratuito. Y entonces va al correo y lo hace. Y con eso. Digamos, da fe a que renuncia a su trabajo.
O el despido también puede ser por telegrama. Sí. Despido también es por telegrama, sí. Sí, sí, cualquier notificación. Cuando uno se da para el despedido también, ¿no? El despido. Entonces, sale más barato hacerlo por telegrama que pagar un escribano. Entonces lo hacen por telegrama. Claro. Porque tiene el mismo valor legal. Sí. Actualmente también está se puede hacer también por carta de documento, pero la costumbre es hacerlo por telegrama colacionado. Generalmente telegrama colacionado con copia. Les quería comentar de este pueblito que iba de chico. El correo iba a ese lugar los lunes, los miércoles y los viernes, y volvía martes, jueves y sábado. Si uno mandaba un telegrama a ese lugar, llegaba hasta la ciudad más importante de la zona, y de ahí lo juntaban con las cartas que iban en el colectivo que llevaba la correspondencia. O sea que el telegrama era telegrama hasta un determinado lugar, y a partir de ahí se juntaba con las cartas simples y seguía viaje. Y podía llegar 2 días después. ¿Vos ibas de chico, Raúl, 1700 cuánto? 32. Quería comentar que en Colombia 1804, el telegrama funciona. ¿Cómo? Sigo hablando. ¿El telegrama en Colombia funciona solo para cobros jurídicos o cobros de tarjetas? ¿Podés hablar un poquito más fuerte, Rocío? No se te escucha. O yo por lo menos no lo escucho bien, discúlpame. No, sí, no se escucha. Que el telegrama en Colombia solo lo están usando para cobros jurídicos o cosas legales. Es para lo único que está funcionando el telegrama. Claro. La verdad que sería interesante hacer un análisis, a ver cómo en cada país hasta cuándo se utilizó el telegrama con uso postal, ¿no? Puede llegar a ser una investigación interesante. Eso. Vos sabés que yo tengo, estoy juntando algo que son telefonogramas del periodo del año 80. Estoy armando justamente una colección sobre telefonograma laboral y la ley de que reemplazaba el telégrafo con el teléfono. Tengo algunas piezas que son la copia de la que se reservaba a la empresa, y más. Vos llamabas por teléfono a la empresa de correo, le listaba el telegrama a quien se lo enviaba, le pasabas todo el dato por teléfono, tenías una cuenta corriente, el correo generaba un duplicado y un original, el original lo remitía similar al telegrama y el duplicado se lo entregaba a la empresa contra el pago del servicio, que era por semana. Y uno hacía el telegrama desde la casa, o sea, de la oficina. Pero lo dictaba por teléfono. Lo dictaba por teléfono. Y su copia la recibía al día viernes cuando iba al correo a pagar todos los que había despachado en la semana. Qué bárbaro. De alguna manera agilizaba las cosas. Yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando empezó la banca por teléfono, había un banco, que no voy a hacerle comercial esta vez, que a los clientes les daba un pequeño aparatito. Este es el predecesor de cuando teníamos los botones en el teléfono, y lo ponías en el speaker del teléfono, y ahí podías presionar tu número y todo, y tenía todo un pequeño lenguaje, y a quienes usaban eso les hacían un digamos, les daban 2 o 3 beneficios de tu cuenta corriente. Ya no tenías que tener cierto mínimo ni nada de ese tipo, ¿no? Porque de alguna manera eliminaba personal. Esa es la parte triste e interesante del asunto. Vos sabés que otra de las cosas que yo tengo guardada que tenía guardada, y mi expectativa en algún momento era armar algo. Yo era chico, estamos hablando año 88, 89, y estaba el servicio de fax postal.
Es decir, vos podías ir al correo a que enviaran un fax y del que enviaban te entregaran una copia a vos y quedaba certificado que habías mandado ese fax. Lo que pasa es que era todo en papel químico y sí, con los años se borró todo. Se destruye, todo. Sí. Pero de todas maneras el correo argentino tenía mucha, mucha creatividad y servicios, ¿no? Eso no creo que haya habido en otro lugar. Y para el año 30, 1930, el correo argentino era considerado uno de los correos más eficientes del mundo. Claro. Tenía una infinidad de servicios, una creatividad que estaba al nivel de los mejores correos de todo el mundo. Uh-huh. Aparte por el mismo tamaño propiamente de la Argentina y la cantidad de medios de comunicación que había, sobre todo que utilizaba mucho el ferrocarril. Es muy interesante en ese sentido la historia postal argentina, por eso es tan rica. Así es. Pero todo lo bueno, lo que yo he dado para Argentina, creo que cambiando únicamente los nombres de los orígenes, es válido creo que para cualquier otro país. Del fax postal te comento una anécdota. Año 1981, mi papá le faltó una pierna, usaba una prótesis. Estando en Nueva York, se le desarma la rodilla de la prótesis, y era de Industria Nacional Argentina. ¿Y cómo enviar de las instrucciones para rearmarle? Entonces, todas las instrucciones por gráfica, por fax, enviadas, porque no había internet, no había otra forma de enviarle, y bueno, emocionadísimos que por correo argentino se podía mandar, que vos lo despachabas acá en el correo central, iba al correo local y de allí continuaba como carta hasta el hotel. Wow. Cumplía su función, llevaba el mensaje y los detalles. Claro, todo lo gráfico que no podías de otra Exacto. forma remitir. Exacto. Jorge, comentaste recién que eras chico por ahí, no sé, en la década del 80. Yo creo que todavía seguís siendo chico. Gracias. Sí, enano quiere decir. Era bueno, mío. No. Bajito nada más. Comparado con unos que más grandes. Que me busqué una corbata amarilla. Lo único que no la conseguí lisa, era rayita, entonces ve media más oscura. Pero lo que vale es la intención. Me tuve que ir a comprar una corbata para la amarilla para la charla. ¿Alguna pregunta adicional o comentario adicional por ahí? Ah, no. Julio, si estás hablando, estás en mute. Ah, no está. Oh, ok. Bueno, con eso, Martín, nuevamente, muchas gracias. Interesante exposición. Muy bueno. Todo fantástico. Y el día de mañana.